Pues seguimos con más misiones de Genshin Impact de Sumeru. En esta ocasión vamos a ir a este lugar de aquí porque nos va a saltar una misioncita cuando vayamos por aquí. Ahí la tenemos. Bien, para que salten estas misiones tenéis que haber completado la misión de Arconte de Sumeru y la misión de los Aranara, por si las moscas. Así que tener en cuenta eso. Hablamos con este. Bueno, aquí nos está diciendo que tenemos que buscar un sueño. Que yo creo que es este de aquí. Aquí hay otro. Y ya está. Ahí lo tenemos. Bien, tenemos que conseguir semillas de la rosa de Sumeru. Para hacer eso, tenemos diferentes formas. Primero, con el semillero que conseguimos en Inazuma, que es este de aquí, simplemente nos metemos en artilugios y le damos a equipar. Y buscamos una rosa de Sumeru, que no es muy complicado de encontrar. Mismamente, aquí hay una. Mirad. Justamente aquí. Si le damos a recoger, pues obtenemos una semilla. Sencillo y fácil. La ubicación aquí mismo. Bien. Hay más semillas. Podemos conseguir más semillas. Si no tienes, si nos metemos en la relaja tetera y hablamos con este señor. Nos vamos a la tienda. Semillas. Y buscamos flor de Sumeru. Aquí está, la rosa. La rosa de Sumeru, perdón. Y ya está. Le damos a comprar y listo. No tiene más. Así que esas son las dos formas de conseguir las semillas. Ahora nos vamos a la misión. Que ahora. Pues tenemos que ir a la otra punta del mapa, aquí, al puerto Ormos. Nos tiramos y ahí está. Y ahí está. La misión completada y el logro. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores. Adiós.